Si quieres mejorar tu experiencia de aprendizaje sin anuncios molestos ni distracciones, puedes consultar este mismo curso en el portal de Udemy, el cual está disponible de modo completamente gratuito y te brindará una experiencia de aprendizaje mejor. El registro no te toma más de 5 minutos. También puedes revisar los otros cursos sobre Archicad disponibles en Udemy, capacitaciones en las que te brindo más de 584 lecciones con guías, recursos, PDFs, actividades y más contenido, totalizando más de 50 horas de capacitación sobre el tema. Sin más que decir, no te olvides de suscribirte al canal para estar pendiente de nuevos videos y disfruta del curso. Ok, te he comentado un poquito entonces de comandos de navegación en 2D. Espero que ya lo tengas un poco más comprendido. Y vamos a hablar ahora de los comandos de navegación en 3D. Te voy a pedir por favor que abras la vista en el mapa de vistas y vamos a buscar aquí en la carpeta de modelos 3D, en proceso de diseño, el modelo. Digo, pues inclusive si quieres abrir los tres, los otros son analíticos, más adelante te lo comento. Pero vamos a abrir el más general de todos, arquitectura 01, arquitectura general. Doble clic y abrimos nuestro modelo. Ok. Los comandos de navegación en 3D son un poco más geniales, un poco más interesantes a diferencia del 2D. Igual, rueda el mouse de modo directo, podemos aumentar, ok, y alejarnos del modelo con la rueda del mouse, ¿sale? Botón de en medio del mouse, de la misma forma va a activar el comando de arrastrar o el comando de pan. Nos va a permitir arrastrar una vista, ¿ok? Y si por ejemplo presionamos, en mi caso que estoy en Windows, la tecla Shift y botón de en medio del mouse, nos va a permitir orbitar nuestro modelo. ¿Ok? Entonces es una opción muy útil si queremos estar orbitando el modelo de modo directo. ¿Sale? Estos fueron los comandos directos. De entrada son los que usamos todo el día, el pan de toda la vida. Pero vamos a comentar también aquí abajito y del mismo modo, tú vas a encontrar varios comandos de navegación de modo muy similar como en 2D. Tenemos comandos para alejarnos del zoom o de rehacer un aumento que hemos hecho, una vista que ya teníamos. Esto es muy útil sobre todo en el tema del rendering, que teníamos la vista perfecta, pero luego se nos mueve un milímetro y ya se pierde la vista. Entonces es una opción muy útil porque nos permite regresar a la vista que teníamos predefinida, ¿no? Del mismo modo, podemos incrementar el zoom a detalles específicos, ¿ok? Tenemos el comando de órbita. Si en caso de que tienes problemas con Shift y botón del medio del mouse, puedes activar este comando y orbitar con el botón izquierdo, dando clic izquierdo, podemos también orbitar de una forma más directa, ¿ok? Tenemos un modo muy pero muy bueno y yo te lo recomiendo. En mi caso no va a salir todas las instrucciones porque no es la primera vez que abro Archicad, pero en tu caso cuando tú le des clic aquí este comando que dice explorar, te va a dar una ventana con todas las opciones, todos los comandos de navegación. Yo te recomiendo revísalos, tómate 2 minutos, ponle pausa a la lección y revisa esos comandos, son extremadamente útiles. Y ya que los hayas revisado, te comento un poco como ya indicaba la ventana WASD, y especulo que también, si bien recuerdo, las flechitas nos permiten navegar, volar un modelo de un modo más natural, ¿no? Como si fuera un videojuego. Con el mouse nosotros podemos cambiar, visualizar hacia cualquier dirección, igual como si fuera un videojuego. Vamos a presionar la tecla F para activar el modo volar o simular como si estuviéramos caminando nuestro modelo. Si te fijas, yo cuando camino, si a lo mejor me pongo a la altura, yo cuando camino no va a estar cambiando la altura de mi recorrido, lo cual es extremadamente útil, ¿ok? Podemos activar el modo volar, lo cual de plano hacia donde estemos mirando, hacia ahí vamos a estar volando. Esto yo personalmente, si es para presentación al cliente, podemos usar el modo caminar, desactivar con F el modo volar, pero para efectos de trabajo uso el modo volar todo el tiempo, ¿okay? Algo que es muy útil y yo también te lo recomiendo es si presionas tú la tecla J,
te va a activar esta especie de joystick que te permite navegar el modelo de un modo más interactivo, ¿ok? Entonces esta es una opción extremadamente útil, se siente como si fuera una pantalla más táctil, una pantalla más touch, o una pantalla del smartphone, una pantalla del iPad, si lo ponemos de esa forma. Y esta es una opción que yo en lo personal también me ha fascinado bastante en las últimas versiones de Archicad, ¿no? También podemos cambiar, por ejemplo, si presionamos la tecla de más y la tecla de menos, podemos cambiar la velocidad con la que estamos recorriendo el modelo. Puede ser una velocidad muy rápida, ¿ok? Pero con el signo de menos podemos cambiarlo a una velocidad muy, muy lenta, ¿ok? Con Shift y por último podemos también agregar un poco más de velocidad si tenemos una velocidad estándar, pero presionando la tecla de Shift nosotros podemos recorrer el modelo más rápido, ¿ok? Con C y con Space, tecla C y barra espaciadora, podemos bajar, podemos subir, pero en fin, yo te recomiendo échale un ojo al menú que te da Archicad de todos los controles que tienes cuando le picas a explorar y ve, tómate igual unos 5 minutos, explora el modelo, consúltalo, optimízalo, en fin, ¿ok? Cualquier duda que tengas, yo con todo gusto la atiendo. Y si todo está listo, pues vamos a pasar a la siguiente lección.